Ahora, pero en la carne no hay nada de todos los que sí. La carne es no, hoy no voy a salir por bolas, sino que por chuca. Por lo menos ya. Ay, Dios, de nada, como te me decía no, pero vos, fíjate que vos nunca has caído así por cochina. Una vez creo que en tu cuarto. Pero aprendiste, va. Pero me dijo que era una cochina, que no sé qué, y con pero era cocinando y aquí no es cocinando, va que sí. Es que le quitó todo a los gales también. ¿Quién es? Ajá. El sarcasmo hasta por los codos. Vamos a mi casa, tengo un montón de ropa que tengo que lavar y ni así el día. Sí, el cerco. Pero hoy pensé que no se podía atender ahí. Hoy, pero hoy fue allá a ordenar la cama, porque normalmente ella siempre tiene el montón de ropa aquí en la cama y solo hace un espacito donde va a dormir y ahí se acaba. Mira que nos puede decir lo mejor de la Heidi. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Solo aparta la ropa para el rincón allá. No, me los colchones. Los colchones pongo ahí. Es que lo más raro que la noche siempre dice voy a salir a lavar ropa y sale. Y mira, a veces hasta viene a lavar y secar ropa. Aquí creo yo unas dos veces ha venido también. Ajá, solo entonces. Pero es que ya tiene solo cuando mucha ropa, ya no es ropa que está. Pero no, no paga porque le lave. No, ella lava. No pague porque le lave. Ella lava. Ella lava. No, mami. Pero ¿qué es lo que lava con esa mozada que tiene? Ayer tuviste todo. Ya te dice lava una camisa un día y después otra camisa. Mira, me dijo que teníamos ropa en chucodón. A mí me dijiste que tenía un montón de ropa el lunes y después me dice, mira, ya no voy a salir porque tengo que lavar ropa. Y no, ajá. Es cierto, no saliste el lunes. Ayer tuviste toda la tarde, noche para también para hacerlo. Ya iba a ir conmigo y de la nada me dice, voy a lavar ropa. Le dije yo, Carmen, vamos a lavar ya, le dije yo, porque me dijo, avísame con la... Pero yo te qué opina, hable algo, hija. Diga, ¿qué opina? ¿Qué opina? Como venenosa, ¿ok? Yo opino que gran cochina. Yo opino que me ayuden a lavar. Ella estuvo la parte. No, que yo en mi casa era bien cochina. Pero no me la Carmen en paz. Mire, ven, yo le dije la era, Josos. Era. Yo le dije la otra vez. Ahorita empieza. Sí. Sí, solo tiene una gavetita de ropa. Carmen, fíjate que nosotros vamos a mandar a lavar con la Grelvi, deberías de mandar a lavar. Ah. ¿Cuánto crees que me cobra? Y ya le dije yo, y no es mucho. ¿Cuánto? Pues, ¿cuánto es? $10. ¿Por la lavada? Sí, es por la lavada. Hasta zapatos. Hija, pagas más por no venir a correr. Eso, eso me cobran yo. A mí, hija. Hasta vos pagas. Por... ¿Ah? La tortuga tarde, digamos. Pues ahora sí. Como esta niña anda, como esta niña anda diciendo, me anda diciendo cosas mías de que no sé qué, que ay, no, ya te ahora tengo dos apodos para ella. ¿Cuáles son? La gorda y la cochina. Gorda cochina. Gorda cochina. Llega tarde, tortuga, otra vez. Otra vez. Llega tarde, tortuga, otra vez. Otra vez. Qué vergüenza, ay, Andrea. Ah, no, hombre. Igual a la baña. Wow. Y está Jennifer. Algo tiene cuarto. Ajá, igual. La Jennifer fue ayer. La Jennifer fue ayer. La Jennifer fue ayer. Ahora vos. Pero mire, una pregunta. Fíjense que yo creo que esta bicha lo hizo a propósito, va. Sí, no. Como sabe que me la voy a andar acabando durante todo el recorrido, dijo, de todos modos, ¿para qué voy a ir si me van a acabar? A propósito. Lo que no contaba, a propósito. Ajá, cabal. Espere, pregunta. Pregunta, pregunta de Julio. No le despertaste vos. No hay comunicación. ¿Qué le dijiste? Andrea, vaya, miren, son ya las 6:21. Y nos estamos preparando ya para la gran maratón 10K.
Maratón 10K. Ahorita vos vas a participar. Sí. Va, tenemos uno, dos. ¿No? Sí, vos sí. Vos vas, aquí vamos a sacar la corredora y aquí vas a correr 10 kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vaya. Males extras, los de afuera. Ajá, malos ya. No, lo que quiero decir es eso, que al momento tenemos 22 competidores. No, 23. No, es que Henry, Henry ahorita va... Cama, usted no va a participar. No, yo no. Grabando. No, vos vas, vamos a sacarte la corredora aquí, 10 kilómetros. Grabar o anotar. 10 kilómetros, 10 kilómetros. Vaya, entonces, eso quiere decir que tenemos 22 seguros, pero estamos haciendo también la invitación a que todo el que quiera venir a participar este 10 de marzo a las 6 de la mañana, cae domingo, ¿verdad? O sea que casi todos están, no todos, pero la mayoría de personas descansa día domingo. Así que véngase este 10 de marzo a las 6 de la mañana a la competición. Vamos a través de estos videos a mostrarles cuál va a ser la ruta, cómo está. Bueno, las calles todavía falta que darles un toquecito por ahí, pero es un lugar, van a estar mejorcita. Así que, mejor que la vez pasada, sí. Y lo bueno que va a ser en la parte acá de arriba, no van a haber chuchos que digan, ay, es que, como Chiquimamba, ay, es que un chucho me casó y ya por eso no pude correr. Ajá, cabal. Ahora solo peligra que estos animales se le crucen a uno y los botes. No, porque lo podemos dejar por ahí encerradito. Qué bonito que estos animales corran con uno. Pero, te mandó, de verdad. Mira, ve, decirle a todos bola de huevones que vengan a participar vos. Sí, cama, mira, que se traiga Paul, que se venga Nando, que se venga Héctor, que se venga la Cuaki, que se venga la... No sé cómo... Nano, pues, mismo Nando, mismo Nando. Y Nano, pues. Ya lo dije, el marrano enano. La Jessica, todos, que se vengan. A don Héctor, una de tequila adelante, la vamos a poner. Vaya, entonces, 10 de marzo, 6 de la mañana. En punto. Si pueden venirse, porque está retirado, tal vez por donde vive, y no puedo llegar a las 6 de la mañana, tengo que salir a las 3, a las 2 de la mañana. Entonces, véngase un día antes. Aquí, aunque sea, aquí en la grama, ponemos unas tiendas de acampar o ponemos colchonetas. La hamaca, aquí podemos poner hamacas, mire, de aquí para allá y así. Ya se puede. Entonces, tenemos hamacas como 12. Sí, tenemos hamacas. Conseguimos sandía, compartimos con ellos un rato. Ay, me molo, dicen así. A las 9 ya van para la casa. Me voy, adiós. Tengo que. Ah, bueno, sí va. Ajá, cabal. Vaya. Un día antes que estaba prohibido la batalla, sí. No, 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 cabal. Cabal. Pero como hay que dormir, porque hay que estar listo también para el siguiente día, compartir con los instructores hasta comienzo a las 10 y ahí cada quien que duerma. Porque sí, hasta las 10. Hacemos chocolate. Mentira. Porque, por ejemplo, ayer se durmieron temprano, supongo. Sí. Yo sí me dormí temprano. Sí, supongo que sí. En la clase, en la silla que dio. Es que estaba haciendo competencia. Vaya, entonces, domingo 10 de marzo, 6 de la mañana, lo más importante de todo esto es que aparte de venir a hacer mucho ejercicio, la persona que le gusta estar saludable, porque esto no sé quién ha sentido que, bueno, la Nayeli no, la podemos excluir, pero quién ha sentido que le ha ayudado en su resistencia física, en andar más activo durante el día, en darle un poquito más de resistencia a sus pulmones, en que los primeros días no aguantaban ni siquiera correr y ahora ya corren. Vaya, yo he visto mejora bastante en esta bicha, desde cuando comenzó, ahora. La Carmen, sí, más o menos, pero no, me está malísima. La Angie ya daba una vuelta corriendo, antes no daba ni una. La que ella necesitaba como 20 sprayazos en una vuelta o ya 5. Era antes, mamá. Ella que no aguantaba solo caminando al principio, ya corre. La Zarca también, aunque venga a descansar 20 minutos cada vuelta, pero ya corre.
Esta bicha que, ay, que yo no puedo y no me gusta. Decía la Casey, va, es que a mí no me gusta, no puedo. Y ahora ya anda dando sus vueltecitas corriendo. Esta bicha sí, miren, de primero caminando nada más y no aguantaba. Ahora ya da las vueltas corriendo. Ay, donde no hay mejoras aquí. Ayer ya chica, le voy a contar. Cuéntame, ¿cómo estaba ahí? Sentate. Ahí gata. Que para venirme así. Ajá. Era así el pasito de ella. Entonces después volteé a ver. Y vio que yo venía. Ya empezó un poquito más rápido. Y no me acuerdo con quién iba, creo que con la Zarco, no me acuerdo con quién. No, yo ni la vi. Y le dije, mirá, estas dos bichas, le dije, es como que vayan caminando. Y me le voy a poner a la par de ella y yo caminando, así un poquito rápido, y ella supuestamente corriendo. Y le dije yo, ¿qué estás haciendo? No, mira, Choco. Carmen iba. El viejo. Choco caminando. Luego me la encontré por allá abajo dos veces. Entonces empecé, porque iba con el pasito, y empecé a empujarla así, ¿ves? La llevaba empujada. Y de repente empieza a hacer show. Mira, niña, deja de estar haciendo drama, yo no los puedo. Así que levantate. Alguien me vio por ahí. Estaba... Yo iba a la parte. No, pero alguien me vio que estaba con ella. Yo vine, viejo, a esa hora yo vi. No, pero es que no fue aquí, fue allá por la puerta. Ah, no. Ya estaba poniendo queja vos. No, sí, es verdad, estaba así también. Pero alguien pasó por ahí cuando ella estaba, que estaba parada así, yo estaba solo viendo la cibe. Solo me la quedaba. Agonizando. Pasó alguien que venía para arriba. Y la Heidi se atrevió a eso. Y le dije, mirá, deja de estar haciendo esos dramas que vos decís que no padeces de ninguna enfermedad. Tenés buen físico, tenés piernas largas para andar corriendo con todo. Y me venís a hacer esto. Tendría que ser de las más activas. Es que fueron dos veces, la primera. Primera fue como la... No, desde eso, que la cerca ya. Fue como la cuarta. Llevaba, creo que era la segunda vuelta o como en la cuarta. Como en la segunda y en la cuarta. Ah, pero pues sí, no la vimos, ya estábamos dormidos. Lo raro, rarísimo, en el mismo lugar lo hizo. Ah. Las dos veces, fue pasando en la intersección de la que va para abajo y la que va para la zona. Algo, hay cámara ahí, fíjate. Ahí me agarra feo a mí también. No, ya había subido. ¿Cómo te agarra? Ahí me agarra feo a mí también. La casa de madera y que agarra la recta antes de bajar. Ahí pedazo dos veces. Ahí me agarró un gran cansancio a mí también. Bien. Sí. Primero empezó con... Y después... ¿Cuándo, cama? Ayer. No, ya dije yo. Mira, chico. Yo no le he hecho tanta burla. Yo no le he hecho tanta burla. La agarro yo y empiezo a empujarle. Dale, le dije yo. Y por aquí. Apurate, que ya por ahí ya se quería, ya como no está acostumbrada a empezar a caminar desde IVA. Yo ya no camino ahí, ya no. Ya no, ajá. Y empieza otra vez a empujarla. Sí, dale, que no ha llegado todavía. Qué malo. A mí me dijo como en el... sabía lo que le iba a tocar ahora, no, mejor me quedo. Cama. Ah, pues de eso se acordó ayer en la piscina, pero lo hizo así. Ayer sí le hizo feo. Ayer sí le hizo feo en la piscina. Mira, pues, hey, te olvidó, va. Ah, en los minutos.